Señoras, señores, un gusto compartir con ustedes 30 minutos de información agropecuaria. Esto es Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fito, cómo andás? Un gusto en saludarte. Gracias Fito, igualmente. Y quería comentarles a toda la audiencia que hoy vamos a tener un programa especial. Hoy vamos a contar con la grata sorpresa del ingeniero Juan Pedro Agostini. Él nos va a estar hablando sobre una jornada que estuvimos organizando aquí en el INTA de Monte Carlo. Y rápidamente, Fito, si te parece, vamos a ver la primera nota. En la primera nota vamos a ver una nota realizada al señor Guillermo Arndt. Él es ingeniero y nos va a estar hablando de buenas prácticas de manufactura en yerba mate. Bueno, las buenas prácticas de manufactura incluyen todo lo, las buenas prácticas, valgan la redundancia, ¿no?, que se aplican en la parte industrial, ¿sí? Tanto en la parte de infraestructura, de los secaderos, ¿sí?, de yerba mate en este caso, como también la parte del personal, la parte de seguridad del personal, y son todas las medidas que uno implementa a fin de lograr un alimento saludable e inocuo, ¿sí? O sea, que tu yerba canchada, que sale del secadero y después va a un molino, tenga la seguridad de que sea un alimento saludable. Esto surge a partir de una línea de proyectos nacionales de INTA que trabajaba en la parte de inocuidad alimentaria. Entonces, como desde INTA por ahí en la parte de industria no estábamos enfocándonos tanto, se tomó la posta de ir por ese lado. Y bueno, dentro de ese proyecto nacional enmarcar la parte del cultivo y producción de yerba mate y como alimentos inocuos y demás. Bueno, las buenas prácticas sí se aplican en campo y se aplican en industria, y quizás a veces las buenas prácticas en la industria resultan ser más importantes o determinantes, porque si no tenemos cuidado en una yerba canchada, que después del proceso de sapecado o tratamiento térmico que tenga, de ahí en más no sufre ningún tratamiento térmico que pueda llegar a bajar la carga bacteriana o demás. O sea, es un producto que solo se muele, se envasa y se consume. ¿Sí? No tiene ni una cadena de frío, no tiene nada. Entonces es determinante tener un cuidado especial ahí en esos eslabones de producción, ¿no?, finales. En esto ya venía trabajando el ingeniero Pratt. De hecho, dejó como producto de su trabajo, hay un manual de BPA, BPM, que está disponible en INTA y en la página del INTA está disponible en forma gratuita, así que donde ahí te dan todos los lineamientos de qué se debe hacer para implementar. Y después, cada industria por ahí va viendo el cómo llego a ese objetivo que me plantea el manual. Bueno, desde la realización del plan estratégico de la yerba mate, que donde ahí estuvo el INIM, o sea, como cabecilla el INIM, ¿no?, la facultad y el INTA, uno de los puntos tocaba, ¿sí?, que era trabajar en la parte de BPM, en la parte de industria, ¿sí? Y a partir de ahí, hoy por hoy el INIM está dando esta serie de capacitaciones, formando a los industriales en esa área, y es un requerimiento que se está pidiendo desde el mercado y que también en parte ya es una obligación, o sea, siempre fue una obligación, porque la yerba mate es un alimento, por lo tanto está reglamentado por el Código Alimentario Argentino, y ahí dice muy claro que cualquier industria que produzca alimento tiene que tener BPM. ¿Sí? El tema es que por ahí no se cumplía con eso. También en el reglamento de la comercialización en el Mercosur, también dice que cualquier industria que exporte en uno de los países del Mercosur tiene que tener BPM. El tema es que por ahí no se exigía, o hasta que el comprador no te exige, por ahí uno no tiene la iniciativa o deja, no sé. Entonces ahí está la importancia por ahí de tomar conciencia de que la yerba es un alimento tan importante como y que necesita los cuidados como sea un pedazo de carne, leche, queso. Cada uno tiene sus mayor o menores riesgos, ¿no? Pero sí tomar conciencia de que es un alimento. Tal como les decía al empezar el programa, hoy contamos con la presencia del ingeniero Juan Pedro Agostini. Él trabaja en el INTA de Monte Carlo y se ocupa principalmente de las enfermedades de las plantas, como así también de algunas plagas. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Fito? ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, queríamos preguntarte si, para romper el hielo, ¿cómo es, de qué se trata tu trabajo en el INTA de Monte Carlo? Bueno, básicamente he empezado, cuando empezamos a trabajar junto con los alemanes en todos los problemas que tenía la citricultura en los años fines de los 70, principios de los 80. Y de ahí, después de eso, nos fuimos aggiornando de acuerdo a las exigencias un poco del mercado o de la demanda del sector productivo. Algo trabajamos en la parte forestal, luego ahora estamos trabajando bastante en la parte yerbatera. Así que, bueno, nos vamos aggiornando a medida que van apareciendo las demandas. Buenísimo. Bastante en horticultura también. Ajá. Buenísimo, Juan Pedro. Y ahora te habíamos invitado, ¿no?, para que nos comentes sobre la jornada de buenas prácticas agrícolas que hubo el 12 de noviembre en nuestra experimental, si querías comentarnos. Bueno, sí, la verdad que hubo una concurrencia muy importante. Se ve que es un tema que está demandando bastante conocimiento, ¿no es cierto?, lo que es las buenas prácticas agrícolas. Esto básicamente es una demanda generalmente del consumidor, sobre todo en los mercados importadores del producto, y a raíz de esa demanda me parece que es un poco lo que se está pidiendo el mercado. Ahora, no sé cuándo empezamos la charla, digamos, hicimos hincapié en que es necesario que no sea por que se imponga este sistema de buenas prácticas como una exigencia al mercado, sino como una concientización del sector productivo, ¿no es cierto?, que tome esas buenas prácticas como algo que tiene que ser común. ¿Qué sería el tema de las buenas prácticas? Posiblemente sea la otra pregunta que me querían hacer. Pero si te parece, Juan Pedro, te vamos a invitar a que te quedes todo el programa con nosotros. Vamos a ir viendo las notas que se le hicieron a algunos de los disertantes. Bueno. Y si le parece al señor director, pasamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos y continuamos con más Tecnología en Acción. Gracias por acompañarnos y continuamos con Tecnología en Acción. En este bloque ahora les vamos a presentar una nota lograda al ingeniero Carlos Lescano, que es de la empresa El Vasco, quien nos va a hablar de las buenas prácticas de manejo en diferentes cultivos, té y yerba mate. Yo soy Carlos Lescano, ingeniero agrónomo, trabajo para la empresa El Vasco, Sociedad Anónima. Es una empresa que se dedica exclusivamente a la plantación y elaboración de té negro. Para la exportación principalmente, la mayoría va todo afuera. Desde el año 2008, que se empezó con el proceso de certificación de Rainforest Alliance, que engloba partes ambientales, sociales y de buenas prácticas agrícolas en los cultivos. Al arrancar con esta certificación, se arrancó con las chacras propias y algunos productores, con 28 chacras iniciales. Hoy día tenemos 112 chacras en total que estamos certificando con las propias también. Con respecto a lo referente a lo ambiental, bueno, lo que se hace es, se delimita la chacra, dentro de la chacra se ven los usos de suelo, diferentes usos de suelo, como para diagnosticar la chacra y ver qué situaciones encontramos para poder decir, bueno, en las zonas donde falta protección, en las vertientes, humedales o arroyos, empezar el proceso de recuperación, y en las partes de cultivos que no afecten la parte de recuperación de las áreas, ¿no es cierto? Entonces se hace una recorrida a campo, una imagen con imágenes satelitales, y el año anterior ya implementamos imágenes con drones también,
y luego eso se hace un mapeo para hacer el uso de los distintos usos de suelo y las áreas de recuperación, ¿no es cierto? Que por ejemplo en el caso de las vertientes tenemos 50 metros radio del ojo de la vertiente como área de bajo impacto y 15 metros de recuperación total. En el caso de un humedal, un bañado, serían 10 metros de faja de protección alrededor de todo el humedal. En el caso de los arroyos, por ejemplo, que en muchas chacras se encuentran arroyos de pequeño porte, pero en la franja de protección sería de 5 metros a ambos márgenes como mínimo y 3 veces el ancho. Entonces, en las diferentes chacras nos encontramos con situaciones de potrero o de especies forestales, pino, eucalipto, plantado hasta el borde del arroyo. Lo que se hace es un plan de recuperación, se delimitan las áreas y se procede a ejecutar el plan, que es eliminar gradualmente las especies exóticas para luego dejar regenerar naturalmente y hacer un enriquecimiento posteriormente como para que se recupere todo el área. En el caso de los potreros también se cerca el área para que los animales no ingresen al arroyo o al humedal. Se sacan los bebederos afuera del cercado y del cercado hacia adentro se deja como que para recuperar naturalmente, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, otra de las cosas que se cambió desde la certificación fue que anteriormente se consumía leña de monte para las calderas, ¿no es cierto? Y cómo es. Y luego empezamos en un proceso continuo de reemplazo de lo que es leña de bosque nativo por subproductos forestales, como ser pellet de aserrín o chip. Entonces, desde el año 2008 empezamos gradualmente a cambiar eso y en todas las plantas hoy día se ocupa pellet de aserrín o chip y no se ocupa más nada de leña proveniente de bosque nativo, de ningún tipo. En el caso del manejo de suelo en las chacras, lo que se hace cuando se realiza una plantación nueva, se hace cortando pendiente, se planta a nivel, se planta también, se implementan cubiertas verdes para evitar la erosión. En los caminos internos también se hacen construcciones hidráulicas de lomo de burro, de desvíos, como así también el entoscado y empastado de los caminos internos para evitar justamente la erosión. Después, en lo que respecta a manejo de cultivo, una vez que tenemos el cultivo en producción, se trata de hacer el mayor aporte posible de materia orgánica dentro del cultivo del té. ¿Y esto cómo lo logramos? Con podas anuales, que son podas suaves, fuertes o de rebaje, las cuales aportan determinada cantidad de material orgánico hacia el suelo, ¿no es cierto? Que eso lo complementamos cuando se hace la poda de rebaje con el compost que aportamos al cultivo, que sería un compost realizado con fibra de té, polvo de té, ceniza también del proceso y todo lo que se pueda recolectar de alguna zona cercana, como ser aserrín descompuesto, y eso se composta y se lleva a la chacra y aproximadamente se aportan 30.000 kilogramos por hectárea de materia orgánica, que a su vez después con un sistema de análisis de suelo se realiza una recomendación de fertilización en base a la extracción del cultivo para realizar hacer un aporte de los nutrientes extraídos por el cultivo, ¿no es cierto? Que van de acuerdo al tipo de suelo y el rendimiento de 300, 350 kilogramos por hectárea de una base de fertilizante compuesto, ¿no es cierto? 17-520, 23-520, más un repique de 150, 200 kilogramos de nitro doble en este caso. Después, con respecto a todo lo que es residuos en las chacras, se separa el orgánico, se hace un compost y se utiliza ya sea para el cultivo o para el uso doméstico de la huerta. Y la parte inorgánica, ahí tenemos lo que son residuos inorgánicos comunes, se separan, se recolecta y se lleva a la estación de transferencia. En el caso de los residuos de agroquímicos, una vez utilizado el producto, se enjuaga tres veces, se inutiliza, se le perfora y se lo deja dentro de unos bolsones dentro de la casilla de agroquímico para después dar una disposición final. Con respecto a las pilas hacemos lo mismo y a los filtros. Se recolecta en un sector y se da una disposición final. La empresa tiene chacras propias y productores en la zona de Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Viera, Oberá, Jardín América y sus alrededores, ¿no es cierto? Y
cuando se certifica la chacra del productor, se certifica la chacra entera. Entonces entra la yerba y el té, el cultivo que nosotros estamos haciendo es té, pero bajo todas las normas de buenas prácticas agrícolas y medioambientales está toda la chacra. Entonces el productor tiene que respetar las normas dentro de todo el predio de la chacra, ¿no es cierto? Bien, ahí pasaba el ingeniero Carlos Lescano de la empresa del Vasco y nos comentaba cómo es implementar un sistema de buenas prácticas agrícolas en yerba mate y en té. Fundamentalmente en el té, ¿no? Así que, Juan Pedro, te preguntamos, ¿qué son las buenas prácticas? Bueno, en realidad las buenas prácticas está comprendida por 14 puntos, donde básicamente la mayoría de esos puntos están relacionados a la parte productiva, como sería la parte fertilización, la parte riego, la parte de manejo del cultivo en sí, la poda en el caso que sea necesario. Son 14 ítems, pero dentro de esos 14 hay algunos que se consideran como innovadores, que sería todo lo que es la parte ambiental, el cuidado del ambiente, y la parte de social, o sea, del trabajador rural y también del productor, ¿no es cierto? Que eso anteriormente no está contemplado. Y básicamente dentro del punto de lo ambiental y del manejo del cultivo también está la parte del control de plagas y enfermedades, que es un poco relacionado a la primera pregunta, que es por la que yo me imagino me invitaron ustedes, que es el manejo integrado de plagas. O sea, esa es una técnica que se empezó a implementar a partir de los años 80, donde la diferencia con lo tradicional es que directamente, antiguamente uno no quería ver ningún insecto, ninguna enfermedad, ninguna plaga en su plantación, cualquiera sea, y le metía agroquímico sin parar, digamos, hasta ver cero. Claro, en este caso acepta un nivel, un umbral de daño se llama, por el cual hay un equilibrio entre los enemigos naturales, el ambiente, y de manera que no sea un daño de importancia económica para el cultivo. Claro. Y ese es el concepto del manejo integrado de plagas. O sea, y tendríamos que convivir con esas plagas, sería el concepto. Y a algún nivel, digamos, que permita de que haya un equilibrio entre lo productivo y el ambiente sería. El ambiente está incluido ahí, todos los enemigos naturales o todas las cosas que podrían haber presentes en la plantación, ¿no? Ahora, bien, todo esto desde el punto de vista ambiental. Ahí el ingeniero Lescano nos decía que, bueno, que tenemos los factores sociales, ambientales y los de, propiamente dicho, de las prácticas de manejo. A mí me interesa que vos nos viertas tu opinión respecto al factor social, porque, por ejemplo, nos decía que hacen la certificación de la chacra completa. Es decir, no solo el cultivo de té, que es lo que a ellos les interesa, sino que tienen que tener certificada la chacra. Aquí, por ejemplo, en Monte Carlo y en muchas localidades nosotros vemos el transporte del personal, por ejemplo, que se hace para la tarefa, que es uno de los factores sociales, que en realidad una empresa que está certificada, una cuestión social, el personal tendría que ser transportado en buenas condiciones, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es tu concepto, digamos, respecto a cómo se está trabajando con el factor social? Bueno, si vos comparás lo que era hace unos años atrás, digamos, el tema del transporte, eso ha mejorado bastante. Se siguen viendo casos así, digamos, donde se presentan esas situaciones que vos estás planteando, pero básicamente eso ha mejorado mucho. En el caso de esto de certificaciones de buenas prácticas, también exige, digamos, condiciones más humanas, digamos, para todo lo que es la parte de, sería el alojamiento, digamos, del tarefero, mientras, en el caso de yerba específicamente, ¿no es cierto?, del tarefero, para las condiciones donde va a realizar la cosecha, tiene que haber baños disponibles, agua para el lavado de las manos, para evitar contaminación con los productos que está cosechando. O sea, condiciones mínimas de sanidad y de bienestar, digamos, social, para que el que es lo que, digamos, certifica la certificadora, ¿no es cierto?, cuando van a visitar. Y una cosa muy importante que también se requiere, que eso sí va a necesitar un cambio cultural muy importante, es que todas las actividades deben ser registradas. Todas las actividades, si vos querés fertilizar, tenés que fertilizar qué dosis, en qué momento, la fenología del cultivo en ese momento. O sea, eso es una actividad que va a costar un poco, digamos, porque hoy en día estamos acostumbrados a hacer una práctica, pero no a registrarla, ¿no?
Y bueno, la parte social también debería ir registrada en ese tipo de registro, que es lo que después viene la certificadora a auditar, digamos, que se hizo en la plantación. Perfecto. Te invitamos a que te sigas quedando en el programa. Bueno. Y le pedimos al señor director pasar una pequeña pausa y continuamos con Tecnología en Acción. La seguridad y soberanía alimentaria es uno de los pilares de nuestra política institucional. Desde el ProHuerta, un programa de autoproducción de alimentos, llegamos a las familias, escuelas y hospitales y a países donde la alimentación es una cuenta pendiente. Bien, gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Ahora vamos a ver una nota realizada a la ingeniera Patricia Stopp. Ella nos va a hablar sobre buenas prácticas agrícolas. La idea es presentarle a los productores desde la experiencia que hay en Misiones en certificación de té. Si bien esto es una charla más apuntada a la gente de la yerba, como presentarle un poco lo que fue todo el proceso de certificación que se arrancó en Misiones hace unos 10, casi 11 años. Presentarle un poco de qué se trata la certificación, cuáles son los beneficios, más allá del beneficio comercial que trae aparejado la certificación. En realidad nace por algún requerimiento comercial, pero dentro de eso tratar de presentar o demostrar o que la gente entienda que más allá de lo comercial tiene un montón de beneficios la implementación de esa herramienta o de esas buenas prácticas en la agricultura. Yo trabajo como auditora para Imaflora, que es un instituto de manejo forestal y agrícola que está situado en Piracicaba, que es una ciudad en el estado de San Pablo, en Brasil, que trabaja con la visión de conservación del trabajo blanco, sería que en Misiones conocemos como el trabajo legal o legalizado en la parte rural, las buenas prácticas, conservación del monte, conservación del suelo, o sea, todo eso es parte de la visión. Y a través de herramientas tanto de certificación forestal como agrícola y proyectos con la comunidad es que se busca llevar a la práctica este tipo de acciones, digamos. Yo trabajo hace 10 años con Imaflora, con este instituto, prestándole servicio como auditora para esta norma de agricultura sostenible acá en Misiones, en té, y bueno, y también tuve experiencias de trabajos en Brasil en la parte de café. ¿Cómo ves la implementación y todo este cambio hacia las buenas prácticas? Es un proceso largo, difícil, bueno, pero la idea de hoy es presentar después de 10 años de transcurrido esto, la diferencia que se puede notar, las cosas que se pueden notar, que si no hubiese sido a través de esto, no sé si hoy estaríamos haciendo estos cambios o estaríamos implementando estos cambios, y que traen aparejado un montón de beneficios para la chacra. Que entonces está bueno, si bien nace a raíz de este requerimiento comercial, está bueno rescatar que estos cambios generan un montón de beneficios para el productor. En realidad esta certificación se da acá en Misiones en té en grupos. La mayoría son grupos certificados que en su mayoría depende de alguna gran empresa o mediana empresa, hoy en día ya más pequeñas, que se engancharon en esto de la certificación por cuestiones comerciales. Pero todas se abastecen de materia prima, o sea, el té es producido por pequeños o medianos productores de más que nada la zona de la Ruta 14. E incluso ya hoy en día tenemos dos grupos de productores independientes que no dependen de ninguna fábrica, que certificaron su hoja y hoy están disponibles en el mercado al mejor postor. O sea, la fábrica que más le ofrece por su hoja certificada en la fábrica con la cual ellos comercializan o el que le ofrece mejores condiciones, digamos, de comercialización. ¿Esto se refiere tanto a la parte del cultivo como después de la manufactura también? Sí, la norma es una norma para el manejo de la chacra, o sea, para la generación de la materia prima certificada y después todos los procesos de, se llama cadena de custodia, la trazabilidad en todos los procesos productivos siguientes, digamos. En Misiones se dan el té en todas las fábricas, en el primer proceso primario, digamos, de conversión, que es la producción del té negro, que sale de acá exportado en volúmenes industriales, no en el saquito común que nosotros estamos acostumbrados a ver el té. Pero así en todas las cadenas productivas, hasta que llegue al consumidor, hay una trazabilidad para usar el logo, que es el logo representativo de esta certificación, que es una rana, que se usa la rana porque es un indicador de buena conservación.
Y bueno, el mensaje de este logo es a un consumidor en Europa que está tomando un té que tiene la ranita, es saber que ese té se generó en alguna chacra donde se cuidó el recurso hídrico, a donde el suelo es manejado con conciencia, a donde se protege el ecosistema nativo, a donde la gente está en blanco y tiene las condiciones para trabajar de salud y seguridad necesarias. Bien, pasaba la ingeniera Patricia Stopp y aprovechando que está Juan Pedro aquí, yo te quiero hacer una pregunta, Juan Pedro, porque cuando Patricia terminaba su charla nos decía que los productos en Europa que están certificados tienen un logo que es una ranita. ¿Hay algún producto aquí en Argentina que nosotros vayamos a la góndola o a algún lugar y vemos el logo? Mirá, sí, generalmente es como una estampilla, sería, ¿no es cierto? Acá en la provincia, bueno, ella lo comentó ya en el tema TEA, hay bastante experiencia ya algunos años. También en el tema yerba nos enteramos que también ya hay algunas hectáreas que están en certificación. Y en el tema citrícola, ya desde el año 2005 hay experiencia en el mercado internacional, sobre todo europeo, con la marca Global Gap, se llama, que es la que certifica, digamos, y con ese sello pueden entrar a varios supermercados y tienen como las puertas abiertas, digamos, para ese producto. Entonces, creo que es interesante, pues le da un sello distintivo y siempre eso significa calidad y un valor agregado. Juan Pedro, volviendo al tema de las jornadas que tuvimos aquí en el INTA, quería que vos nos comentaras el balance de esta jornada. Bueno, mucha participación, se ve que es un tema de mucho interés, como les mencionaba. Así que, pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, ¿viste? A mí me parece que no hay que tomarlo como una necesidad que imponga el mercado, sino como una conciencia del sector productivo para producir ese tipo de producto y que le va a dar un valor agregado. En el caso de los citrícolas allá de la cooperativa ex tabacalera, ahora citrícola agroalimentaria, ¿cómo es? De citro y agroalimentos, sí. Ellos le pagan un extra, digamos, ajá, al que certifica, porque significa, digamos, que ha hecho un esfuerzo para producir ese tipo de valor. Y como es un programa cooperativo, con alguno que caiga, digamos, que no esté certificado, cae un montón de gente. Entonces, si acá también la cooperativa quiere hacer eso, va a tener en tendría que tener en cuenta que si alguna persona dentro de su asociado no pueden certificar, puede correr en riesgo los otros, ¿sí? Entonces es necesario incentivar para que eso resulte, ¿no? Bien, es decir, bueno, tiene un mayor costo, pero es un producto seguro. Seguro, exactamente, sí, más o menos sería así. Seguro para el sector alimentario, que es el que lo demanda, ¿no? Tal cual. Bien. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerte tu presencia, Juan Pedro, acá. Gracias a ustedes y espero que sea útil. Sí, por supuesto, muy útil. Y bueno, y decirle a los televidentes que nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.